¿Qué tal, amigos de Canal 10 de La Chontalpa? Es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio. ¿Qué creen? El día de hoy les traemos una entrevista exclusiva. ¿Con quién, amiga? Vamos a abrir las puertas del corazón de nuestro amigo Salvador González, quien nos da la oportunidad de esta exclusiva. Vamos a saber a detalles qué pasa en esta nueva etapa como papá. Y pues es más conocido como nuestro amigo Chabolín. No te puedes perder esta exclusiva. Y ya estamos con nuestro queridísimo amigo Chabolín, quien es así conocido en el medio artístico, que hoy nos abre las puertas de su corazón para saber más a fondo su nueva etapa. Chabolín, muchísimas gracias por recibir a Canal 10 de La Chontalpa y por supuesto a tus amigas Elisa de Paz y Alejandra Aguilar, una servidora. Sí, de nada, ¿cómo es? Más que nada quiero darle las gracias por tomarme en cuenta y pues querer más saber a fondo y dar a conocer pues al público de lo que tengo aquí, ¿ves? Esta es una alegría ahorita, una emoción. Ay, no, estoy fascinado. Antes que nada, felicidades, porque como tú lo acabas de decir, pues el ser padre o madre no es algo fácil en la vida. Pero quiero que nos compartas, porque yo sé que muchos de ustedes pues quieren saber a detalle cómo te sientes, cuál es tu sentir. Ya nos dijiste parte de tu sentir a través de tus redes sociales, nos expresaste la felicidad, pero queremos verte, a ver cómo nos lo cuentas el día de hoy. Pues más que nada, eso que publiqué lo hice con la intención de que pues ya la mayoría de las personas que me rodean cercanas, porque pues sabemos que no es ni una, ni dos, ni tres personas. Entonces yo pues dije, de una vez lo voy a hacer público porque tarde que temprano la verdad va a salir. Porque diría yo, así es eso. Y pues ya, lo vociferé, puse, pero ya saben, con respeto, detalladamente, pues no, sin insultos a nadie. Y pues sí, ya cuando empezó a compartirse, bueno, cuando de pronto voy y empiezo a leer los comentarios, que pues ya tú sabes que para todo hay gente y pues hay comentarios ofensivos, hay unos que pues la verdad te motivan más, así que te emocionan pues, que te dan las buenas vibras, que esto, que el otro. Y pues diría yo, no me explico por qué hay gente que pues está en contra. Yo al contrario, quiero dar felicidad a una persona, amor, cariño, más que nada enseñarle una buena educación. Y pues no veo lo malo y pues diría, yo siempre me voy a enfocar en lo positivo, en lo bueno, y voy a luchar por ello. Así es, ¿cómo es? Yo creo que la gente siempre va a hablar, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente vivimos en un pueblo donde las críticas están primero. Pero yo te quiero felicitar porque un hijo es una responsabilidad, es tiempo, es esfuerzo, dedicación, dinero, trabajo. Y creo que no es fácil, es una niña a quien tú tienes que educar, tienes que sembrarle el temor a Dios, que es principal, que es el principio de la sabiduría. Pero me alegra saber que tomas todo positivo, me alegra saber que estás en una responsabilidad muy grande. Y pues bienvenida al Club de los Papás, y ya te veo en todos los eventos, ya veo también a la niña en todos los eventos, en el kinder, en todos los bailables que no vas a poder faltar. Y quiero saber también el nombre de la bebé. ¿Cómo le vas a poner y por qué? Ok, claro que sí. El nombre, pues ya de mi niña, le voy a poner pues Teida. T-H-E-Y-D-A. Teida. ¿Por qué Teida? Porque Teida fue una persona que pues fue quien me crió. Es mi mamá de crianza y pues ya falleció. De hecho, estuve en mi fiesta, igual la entrevistaron y esto que el otro. Y pues por ella se lo voy a poner. Y pues igual mi mamá biológica estuvo de acuerdo. Sí, pónselo esto, pero otro. Igual está emocionada. Todos estamos felices y contentos de que tú ya tienes a un bebé en tus brazos y esperamos que hagas el mejor de los papeles como padre y como madre, como tú lo expresaste en las redes sociales. Claro que sí, así es. No te lo pierdas. Oye, Chabolín, pero cuéntanos, ¿qué se siente? ¿Qué siente Salvador el romper este estereotipo hoy en día en la sociedad? Pues sabemos que estamos en otros tiempos, nuevas generaciones, es como te puedo decir, es una nueva manera de ver la vida. Y pues más que nada yo me asumí esta responsabilidad. Y pues diría yo, es algo que pues aún no es normal para muchos, pero pues
sabemos que deben de darse cuenta que cuando realmente alguien quiere dar amor, pues hace hasta lo imposible por conseguirlo. Sabemos que vamos a encontrar obstáculos, todo, barreras, lo que le quieras llamar. Pues no le va a hacer falta el cariño, el amor, pues obviamente inculcarle los valores, ya que los valores es algo que hoy en día la sociedad carece. La moral es algo que pues que muy difícil hoy en día tenga una persona, pero pues qué padre que tú le quieras inculcar parte de ti, de tus sueños, y pues que más que nada que cumpla todos sus objetivos, todas sus metas, y no, mira tú dónde estás, sabes que mucha gente te queremos, te apreciamos, y pues tú sabes que pues en la sociedad hay de todo, hay como comentarios negativos, comentarios positivos, pero pues siempre hay que tomar las cosas primero de quien vienen. Oye, Chabolín, igual a través de las redes sociales, en los comentarios, pues algunas personas comentan e hicieron pues algunas suposiciones de que la bebita era de una hermanita tuya, que pues hicieron muchas, dijeron e hicieron muchas cosas, ¿no? Ah, y es donde se creó, te digo, la faramalla, porque te vuelvo a repetir, pues el video, tú sabes que los videos son ilustres aquí a la vida diaria de Tabasco, y pues tú sabes que una mujer tabasqueña llega a tener hasta 3, 4, 5, 6 los muchachitos que pueda. Y pues realmente yo me basé en eso, pues la vida de una mujer tabasqueña. Y pues realmente, pues, obvio no, la niña es mía. ¿Cómo es? Teida. Teida. No, sí, pero tus apellidos. González. De la Cruz. Teida González de la Cruz. Nuestra futura, oye, igual la piden que ya quieren que salgan los videitos, pero ya que esté más grandecita, oye, ya pero, que camine. Oye, pero oye, es que la gente dice, ay, miren, qué padre, ya nació Chabolincita o Chabolinina. Ya que pida que pa' chicle, que pa' botanita, que pa' ir a la padre, tiendita, que pa' el rascarrasca. Oye, que deja que te pida pa' el pozol, pa' el dulce, que te salga pozolera. Pues la voy a acostumbrar a todo, que no salga melindrosa, porque diría yo que ay, que no como esto, nada, aquí vas a comer, diría yo, que tu pozol, como dicen, como las mujeres tabasqueñas de antes, que las criaban a los muchachitos con puro este pozol blanco entre la mamila, dice, porque no había para la leche. Pues sí, ¿verdad? Oye, Chabolín, para igual algún mensaje que le quieras dar a nuestra gente linda que te ve a través de esta de las redes sociales, y de igual forma para la gente que pues que algunas veces creen en lo que hay cosas que son imposibles. No, más que nada tienen que creérsela, tienen que pensar en ustedes mismos, en que sean felices, pues no te bases en lo que hace tu vecino, ni fulanito, ni menganito, siempre vive tu vida, ve por ti, y pues más que nada, si tienes la oportunidad de ver por alguien en tu vida, hazlo, no lo dejes pasar, porque luego vas a llegar a los 30, 40, 50 y ya no hiciste, ¿qué? Nada, te vas a quedar viendo de lado a lado. Bueno, Chabolín, muchísimas gracias igual por abrirnos las puertas de tu corazón. Ya se está levantando Taida, nos vamos a apurar. Y pues primero Dios, que tu bebita, Diosito, te la siga criando con mucha salud. Y pues la verdad que desde el primer momento que es tu hija, es una niña bendecida. Muchas felicidades. Alejandra. Sí, gracias. Aparte de que es una niña muy bendecida, yo creo que no le van a faltar los brazos. Como que yo me estoy animando, me dan ganas de tener otro. Ya se me está haciendo tarde, no te metas a tanto. Hay que ver con quién. Pero bueno, muchísimas gracias, Chabolín, por dejar entrar a tu alma, a tu corazón, conocer un poquito más acerca de ti, no nada más como los videos que estamos acostumbrados a ver para la publicidad. Y bueno, damos las gracias a todas las personas que prestan atención y que querían saber más acerca de tu bebé. Sí, te vuelvo a repetir, gracias a ustedes por, diría, como lo dije al principio, por querer igual, más que nada, darle a conocer pues al público de un poco más de lo que es mi vida personal. Y como vuelvo a repetir, yo igual soy una persona de carne y hueso, y pues diría, igual tengo que hacer mi vida. Y pues obvio, no tengo que dejar que pase el tren, porque luego los años, te digo, no perdonan nada. ¡Ay, padre! Pues ya lo sabes, ¿cómo es? No te metas a tanto. Esto es Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti.